Bom dia ou boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes e agradecer a oportunidade que me foi dada de apresentar este trabalho que se inicia agora e é um trabalho que se inicia em tempos de pandemia, por causa dos tempos de pandemia que levam a pensar a fronteira e a territorialização da fronteira de um outro modo. Embora seja um aspecto e um tema muito caros à antropologia desde há muito tempo. De facto, a noção de fronteira é desde há longo tempo pensada do ponto de vista da antropologia e está intrinsecamente ligada tradicionalmente a aspectos geográficos, históricos, culturais, políticos, económicos, embora tenha vindo a sofrer alterações ao longo do tempo no que concerne a diferentes países, quer países da Europa, quer fora da Europa. Basta pensarmos em termos da Europa, a alteração daquilo que são os países que compõem a União Europeia, com a entrada de uns e com o Brexit, que se adivinha cada vez mais breve, que é já um dado adquirido, ao que parece, e também com a reconfiguração das fronteiras que houve durante o século XX, os finais do século XX na Europa, por causa do esbruamento de alguns países em termos económicos, políticos, mesmo culturais, digamos assim, e depois ocorrendo exatamente o mesmo fenómeno visível noutros sítios do mundo. A fronteira, no entanto, para os antropólogos e no âmbito da antropologia, embora sendo obviamente um espaço geográfico, é também um espaço desterritorializado, no sentido de ser digital. As fronteiras digitais vão impor que se repense esta noção de fronteira, que se reconfigure esta noção de fronteira. E a antropologia trabalha também a fronteira pessoal, isto é, o corpo enquanto fronteira. E neste sentido, a fronteira assume-se como um espaço de um território absolutamente múltiplo. É um território mutável, é um território de margem de transgressão. Basta pensarmos nas questões, por exemplo, do contrabando. É um território patrimonializado e patrimonializável, com toda a linha de castelos, por exemplo, existente ao longo da raia portuguesa e espanhola, com termos que são comuns aos dois países. Com práticas culturais que são comuns aos dois países, portanto, aqui um território quase que de margem. São territórios patrimonializáveis e patrimonializados também por estes motivos. São territórios desterritorializados, as fronteiras, nomeadamente quando se pensa na internet, e havemos de falar um pouco disso mais à frente, quando abordarmos as questões do Facebook, por exemplo, e do espaço digital. São territórios de turismo, obviamente que sim. O turismo é um processo territorial e podemos ver os turistas como atores em movimento na Ethnoscape, para convocar aqui a Pá do Rei. São também espaços, neste tempo de pandemia e neste tempo de alguns confinamentos, de cercas sanitárias, etc., um espaço saudável e um espaço doente. Ou seja, algo que se impõe numa margem e que confina as pessoas ou as desconfina. Este trabalho resulta de três preocupações que se configuram em três perguntas. De que forma é que, em tempos de pandemia, as fronteiras, sobretudo no caso dos países europeus e do espaço Schengen, ganham dimensões de segurança e sanitárias? De que forma as representações de fronteira internas e externas fazem os portugueses conferir maior valor turístico e patrimonial ao território nacional? Isto é, de que modo é que os faz virar para dentro e apreciar aquilo que têm e que muitas vezes lhes passava despercebido ou que pura e simplesmente não fruíam e exatamente porque iam para o estrangeiro era o seu destino privilegiado. E é sabido, por último, que o fluxo turístico para Portugal diminuiu, mas por onde é que andaram alguns portugueses entre julho e agosto de 2020? Bom, não podemos ainda ter grandes dados que nos permitam
transformar esta comunicação num documento validado e com muitas certezas. Contudo, aquilo que fizemos foi tratar, analisar, questionar um conjunto de pessoas e analisar e tratar os movimentos de férias que estas pessoas fizeram. 45 agregados familiares de nacionalidade portuguesa, moradores, residentes em diferentes zonas do país, de norte a sul. Perceber onde é que estas pessoas andaram entre julho e agosto de 2020 e onde é que era suposto terem andado caso não tivesse havido pandemia. Portanto, as questões colocadas prenderam-se sobretudo com a diferença relativamente aos locais de férias, a diferença relativamente aos momentos de lazer, as alterações de planos de férias e de viagem e também o que é que fizeram durante as férias. As respostas obtidas, muitas delas foram à volta da expressão ficar por cá, e verificamos que ficar por cá tem significados diferentes. Pode significar ficar em Portugal, ou ficar no distrito, ou no concelho, ou ficar em casa de familiares e amigos, ou ser sinónimo de ficar em casa. De qualquer maneira, é geralmente sinónimo de não atravessamento de fronteiras externas ao país. O território de fronteira e da raia é extremamente importante porque alguns destes informantes, como havemos de ver, andaram pela raia entre Portugal e Espanha, mas olhando a fronteira de uma outra forma. Tradicionalmente, as fronteiras são espaços de delimitação política, económica, social, cultural e de separação, logo da oposição entre territórios vizinhos, construtores de identidades e de alteridades. Aqui, aquilo que se verifica é também algo que é normal, é que desde sempre as relações de fronteira entre os países têm sido objeto de lutas, mas também pontos de passagem entre os territórios podem cooperar entre si. E estes dados que foram encontrados permitem-nos perceber que as pessoas andaram pela zona de fronteira sem a atravessar e que reconfiguraram, reimaginaram, reedificaram estas noções de fronteira, fazendo com que ela fosse, sobretudo, patrimonializada. Valorizaram o quê? Valorizaram as diferenças de linguagem, valorizaram aspectos, diferenças de linguagem relativamente ao português padrão, quero dizer, por exemplo, valorizaram as questões do barrancanho, na zona de Barrancos, como uma língua portuguesa, obviamente, mas que está entre o português e o espanhol, com alguns termos, e sobretudo com uma entoação, mais cantada. Valorizaram, a questão da língua mirandesa e a zona, de Miranda do Douro. Valorizaram a estrada que atravessa, Portugal de norte a sul, quer seja pela raia, quer seja pelo litoral. Portanto, houve uma diferente fruição daquilo que é o território do próprio país dentro da fronteira. E depois olharam para a fronteira de uma forma patrimonializada, no sentido de olhar para as questões do artesanato, para as questões da monumentalidade e também para o património natural. Recrudesceu o interesse por eventos históricos, pela toponímia, pela estatuária e, sobretudo, pela estatuária mutilada, por fortes, por castelos. O interesse pela situação de outros países, sobretudo por outros países da Europa, e também as diferenças ao nível dos territórios relacionados com a religião, isto é, os territórios eminentemente judaicos, ou com raízes judaicas, com os museus judaicos, como é o caso, por exemplo, de Trancoso, a questão relacionada com as situações da islamização da Península Ibérica e da Zona Sul, e, portanto, há aqui uma patrimonialização do próprio território e a ideia de fronteiras que já desapareceram há muito tempo, que são agora retomadas e que são repensadas e que são redefinidas em termos turísticos, o que é extremamente interessante. Também para muitos destes agregados familiares, e este, não esquecer que é um trabalho ainda em processo, o não cruzamento de fronteiras, quer fossem marítimas, terrestres, aéreas, constitui uma forma de se sentirem seguros.
E este constrangimento de apenas poderem ter férias durante o mês de agosto, para o caso dos professores, por exemplo, levou-os a voltar-se para aquilo que um dos informantes refere como locais patrimonialmente ricos em termos naturais e de monumentalidade, bem como ricos em artesanato. Descobrem também caminhos pedonais abandonados ou não, e atravessam, como já referi, o país recorrendo às estradas nacionais e evitando as autoestradas. Questionados pelos locais, ou acerca dos locais por onde andaram, referiram o Douro Internacional, as terras da Raia de Espanha, lado português, os museus que estavam abertos, também alguns referiram museus ligados ao contrabando, portanto, aqui uma outra forma de patrimonialização da fronteira, monumentos em Lisboa, que há muito não visitavam por causa do elevado número de turistas, e aqui podemos pensar naquilo que nos diz Kevin Lynch no final da década de 90, acerca do Cityscape, visitando bairros da Mouraria e da Alfama, mas também fazendo o mesmo relativamente a Coimbra, visitando a Alta de Coimbra e a Universidade e a Baixinha, o Arco da Almedina, etc. Os Vés, que foi reconfigurado como uma zona onde era possível ver os muros de pedra e também as belezas naturais, também a fauna e a flora. A questão dos Açores, com o vinho do Pico, e portanto aqui estamos no domínio mais dos turistas como atores em movimento na Ethnoscape, se quisermos convocar aqui a Pá do Rei, já na década de 2000. E, portanto, esta raia que se faz na luta paz-aproximação do outro, leva a que estas pessoas pensem a fronteira de uma outra forma ou pensem pela primeira vez nesta noção de fronteira e no que ela significa. Fogem para as praias, sobretudo para as praias fluviais e para os alojamentos de turismo local e rural no interior. O que é que fizeram? Bom, leram. Leram autores estrangeiros e portugueses, alguns clássicos portugueses, visitaram monumentos e museus, praias fluviais, andaram pela cidade, em parques e jardins, por trilhos de natureza, navegaram muitíssimo mais na internet, utilizaram muitíssimo mais o Facebook e fizeram formação, assistindo muitas vezes a webinars que classificaram como extremamente interessantes. E isto leva-nos à ideia de uma fronteira que foi ultrapassada, que é a fronteira entre o tempo de lazer e a fronteira entre o tempo de trabalho, uma vez que estes webinars muitas vezes se relacionavam diretamente com a sua atividade laboral. No caso das páginas e comunidades ou grupos no Facebook, alguns informantes o que disseram foi que postaram fotos de monumentos, paisagens, refeições típicas, portanto, de experiências que tiveram durante estas férias. Em maior, e fizeram-no de uma forma muito mais intensa e muito mais regular do que fariam noutros, ou que fizeram noutros anos. Aderiram a grupos e páginas relacionadas com viagens, património, artesanato, cultura, recuperação e apoio ao tecido económico e cultural do país, associações de desenvolvimento local, páginas de municípios e causas. Também pensaram que era interessante e que era importante pensar na história dos povos que estavam ao nosso lado ou dos povos que não puderam visitar. E, portanto, aqui a circulação entre territórios e países tem outra vez uma importância muito grande, ou neste processo tem outra vez uma importância muito grande a ideia de fronteira e o papel de fronteira, o seu papel tradicional de delimitador e uniformizador da história e da identidade de um povo, que se alarga na certeza de que, embora se mantenham limites territoriais, entrar e sair de um conjunto de países, isto é, circular, fazer entrar e sair deles bens e pessoas, é possível, é perfeitamente legal, mas, em alguns casos, não é desejável. E falo aqui já da ausência de imposição de limites à circulação de pessoas entre fronteiras de países diferentes. Ora bem, aquilo que se verifica é que a identidade é ainda local, é ainda regional, mas é também já transnacional na maneira como estas pessoas atravessam este espaço desterritorializado da fronteira quando recorrem ao Facebook e no impedimento real ou por opção
de atravessarem as fronteiras de diferentes países, cruzarem aeroportos, deixaram de fazer, em alguns casos, cruzeiros que tinham planeado, etc. Viajam neste território desterritorializado, mas transnacional, através dos sites que os levam à Itália, à França, à Bélgica, a países exóticos, como as Filipinas, como a Índia, como o Paquistão, o Afeganistão, etc., China, etc. E, portanto, entre o cá e o lá, estas fronteiras que são muito territoriais, e pensadas de uma forma tradicional, muito geograficamente, acabam por ser reivindicadas num plano, diferente, num plano que já não é um plano territorial, e reforçam estes laços identitários do cá e do lá, das questões da periferia e da centralidade, de quem vive junto à raia e junto à fronteira. Hoje, portanto, a fronteira é qualitativamente diferente. Para terminar, diria que neste tempo de pandemia a fronteira fecha espaço e territórios, fazendo com que muitos países se fechem eles próprios relativamente a movimentos turísticos e redescobrindo patrimónios internos, revalorizando práticas, e sendo remetidos para o segundo plano ou quase esquecidas numa situação normal. O artesanato, os monumentos, as marcas identitárias dos lugares, a língua, a maneira como a língua é falada ou pronunciada. O isolamento e a quarentena e confinamento constituíram-se como fronteiras necessárias, mas muitas vezes também como fronteiras autoimpostas. As próprias cercas sanitárias se constituíram como fronteiras de saúde e de doença e também como fronteiras de medo, porque o medo é algo que está aqui, muito presente. E o fecho das fronteiras, bem como a sua abertura, o receio de não poder voltar a eventual necessidade de quarentena fizeram com que as pessoas optassem por ficar, na sua expressão, por cá. Muitos mais aspectos haveria a falar, mas eu diria que, concluindo, as fronteiras são espaços múltiplos e dinâmicos. Em situações de crise, as fronteiras podem ser encaradas como algo útil e desejável, conferem um sentimento de segurança quando as pessoas se sentem ameaçadas e são percepcionadas de modo diferente em função das circunstâncias. Muito obrigada e até breve. Esperemos que presencialmente. Pues antes que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra comunicación al SOPA. Estar en el SOPA siempre es motivo de alegría y de felicidad. Bueno, mi nombre es Manuel Bugallo, yo soy arquitecto y paisajista. Tenemos un estudio en Vigo y bueno, somos un estudio de arquitectura y paisaje un poco extraño para los cánones que marca un poco la sociedad, ya que tenemos mucha vinculación con el territorio y los procesos sociales que ocurren en el mismo, ¿no? Bien, yo soy Fran García, director de Raso. Raso es una pequeña consultoría también localizada en Vigo, con ámbito de actuación en toda Galicia. Nos dedicamos fundamentalmente al análisis territorial y al diseño de estrategias territoriales, fundamentándonos sobre todo en la comprensión del paisaje y en las relaciones entre la ciudadanía y el territorio. En ese sentido, Vigo Estudio y Territorio Raso colaboran desde hace años en diversos proyectos y también somos, digamos, iniciadores de procesos, ¿no? Como por ejemplo este redescubrimiento del patrimonio autóctono de estos valles fluviales de la provincia de Pontevedra, ¿no? En ese sentido, vamos a pasar. Como equipo, lo que buscamos es divulgar los valores del patrimonio, bien sean materiales, inmateriales, culturales, naturales, y nuestro papel fundamental es el de ser facilitadores de estos procesos. Nuestro papel es el de favorecer, nuestro papel como facilitadores es el de favorecer la interacción entre agentes y ciudadanos, el desarrollo de las actividades ya existentes en el territorio y la conexión entre esas comunidades. Aclarar en ese sentido que comunidad, desde el contexto gallego, pues básicamente nos referimos al ámbito parroquial o incluso a esos pequeños núcleos, a esas 30.000 aldeas que tenemos, entonces hablamos de comunidades muy, muy reducidas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues bien, a lo largo de este año 2020, a pesar de la situación extraordinaria que vivimos, tanto Vigo Estudio como Territorio Raso, ejecutamos un programa de participación ciudadana en diversos valles fluviales de la provincia de Pontevedra.
¿Qué hicimos? Pues el proyecto se materializa básicamente en la organización de rutas interpretativas con un formato de derivas territoriales en las que son los propios agentes, los participantes, los que deciden el itinerario y los que deciden qué mostrarnos. El programa se completa además con la realización de talleres a modo de grupos focales que permiten dinámicas de intercambio de conocimiento. El resultado material final es una completa representación cartográfica y un rico archivo de información vinculado a los valores que ofrece este territorio, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pues básicamente porque entendemos que cada lugar tiene diferentes registros, posee diferentes lecturas, hay múltiples formas de interpretar esos territorios. Y para ello creemos que es necesario apoyarse en ese conocimiento local, más allá del conocimiento experto, que sean esos conocedores locales los que nos expliquen cómo es su territorio. En ese sentido, porque estamos en un momento en el que el proceso de redescubrir el patrimonio autóctono entendemos que es más necesario que nunca, básicamente porque estamos en un momento de transición definitiva en cuanto a lo que es ese modelo de vivir y de ocupar el territorio. Los cambios de las últimas décadas en la gestión territorial significan la desaparición de prácticas concretas, por lo que interpretar el modelo productivo tradicional a día de hoy ya es prácticamente hacer arqueología de paisaje. En ese sentido, el contacto con la población local es básico para poder entender el territorio y a su vez para poder reactivar de forma directa estas comunidades. ¿Dónde lo fuimos realizando? Pues fundamentalmente, como contaba, en estos valles fluviales. ¿Por qué en estos contextos? Pues básicamente porque son lugares que históricamente tuvieron unas buenas condiciones de habitación, que fueron históricamente ocupados de manera densa y en ese sentido esta interacción histórica fue dejando vestigios de todo tipo. Tanto en el plano fisiográfico, porque hubo transformación del territorio a través de las prácticas agrarias y ganaderas, como también en el plano simbólico y espacial a través de creencias o de relaciones sociales y culturales, ¿no? En ese sentido, todo ello deriva en la actualidad en una gran densidad de elementos patrimoniales, como decíamos, materiales e inmateriales, que es difícilmente localizable en otros ámbitos, ¿no? El territorio gallego es un territorio muy antropizado y fundamentalmente, especialmente, la acción humana se centró en estos valles por su extraordinario carácter productivo. Como decíamos, hay una localización geográfica al uso, una ubicación. Trabajamos sobre todo en valles interiores de la provincia de Pontevedra, en un contexto que son sectores de media montaña, en el límite entre las provincias de Pontevedra y Ourense, fundamentalmente Concello da Lama. Tenemos varios eventos en esa zona, en el río Sesta, el río Barbeira, la aldea de la Sede, etcétera, pero también en valles litorales, por ejemplo, en el río Pugariño, en Chapela, en un ámbito urbano, rural urbano, entre Redondela y Vigo. Y esa sería la localización geográfica al uso. Pero después tenemos también lo que podríamos denominar una localización psicogeográfica, y es donde conectamos con el tema de la frontera. Estos valles fluviales están caracterizados por la presencia del río, obviamente, y este río tiene funciones de nexo en algunos casos y de frontera en otros. Desde el punto de vista fisiográfico, el río es el elemento que articula el espacio. El río es el eje vertebrador del valle. En el sentido de territorio y paisaje, el río es un conector, no diferencia entre riberas, es un nexo. Desde el punto de vista cultural, el río en algunos casos actúa como barrera para las comunidades locales, porque es una dificultad física que dificulta la movilidad e interrumpe las relaciones sociales. En este caso, el río es una frontera emocional, una frontera invisible. Y desde el punto de vista administrativo, el río suele ser utilizado como línea que define los límites. La parroquia actúa históricamente, como comentábamos, como marco de referencia espacial para cualquier habitante de la misma. Pertenecer a distintas parroquias en el rural de Galicia implica pertenecer a dos mundos antagónicos, aunque en realidad sean formalmente similares, ¿no? ¿Cómo lo fuimos haciendo? Pues a través de una metodología sencilla. Básicamente, a través de la realización de talleres de participación ciudadana, entendidos como procesos de trabajo colaborativo entre abiertos a asociaciones, a agentes y a ciudadanía en general. La dinámica de grupo genera que sea necesaria esa figura de facilitadores que en este caso cumplimos nosotros, ¿no? Estableciendo diálogos con los agentes y facilitando los procesos, ¿no? Aquí vamos viendo algunos de estos eventos que fuimos realizando. Las salidas de campo se realizaron con el objetivo de identificar valores que se incorporaron a una cartografía digital que fuimos desarrollando. Desde el equipo lo que fuimos proponiendo son una serie de temas, una serie de temas a tratar, como por ejemplo los antiguos lugares de encuentro, como son molinos o lavaderos, etcétera,
oficios presentes en cada área a lo largo de la historia, evolución de los usos del suelo, de lo agrario a lo forestal y del forestal al abandono que tenemos en muchas partes de Galicia, toponimia, leyendas, mitos, etc. ¿No? Aquí vemos algunos ejemplos de estas salidas a campo con ciudadanía local, los diversos grupos. ¿Y cómo lo fuimos llevando a la práctica? Pues como decíamos, a través de la creación de esta cartografía colectiva, incorporando soportes gráficos, como por ejemplo planos antiguos, diversa cartografía, fotografías aéreas, etc. Y también con dispositivos móviles, como vemos en el ejemplo, para realizar georreferenciaciones. Esta es una aldea de Alhama, que se llama Laxedo, uno de los eventos que realizamos. Esta información era compartida en tiempo real a través de las redes sociales, dejando así el testimonio del trabajo que se estaba realizando, ¿no? Los grupos focales con los residentes permitían incorporar también a personas interesadas que no podían asistir a las salidas de campo por temas de edad, por temas de movilidad, y servían a su vez para establecer un contraste con la información que íbamos recogiendo, ¿no? Incluyendo así al total de la ciudadanía residente. Vamos a ver ahora a través de Manuel quién era esta gente que participaba. La gran pregunta, ¿no? ¿Para quién hacemos esto? Bueno, pues la primera vertiente es por aquellas personas que configuraron y le dieron contenido al territorio, todo el patrimonio cultural que nos ha llegado hasta nuestros días. Para las personas que lo habitan y mantienen estas dinámicas que han ido modificándose con el paso del tiempo, con la pérdida del carácter rural, cada vez más rural urbano o en estado de abandono. Y sobre todo para las generaciones futuras, ¿no? Que esta identidad rural se ha ido perdiendo y hay una vinculación más de estacional, de vacaciones y demás, pero forma parte de su ideario también y de su identidad, ¿no? Fue curioso porque contábamos con que iba a haber varias derivas generadas, ocasionadas por el desarrollo de los talleres, ¿no? Pero nunca pensamos que fueran a aparecer tantas y con tanta rapidez, ¿no? La primera de ellas, o una de las que identificamos, fue el empoderamiento local, ¿no? Mucha de esta gente ya tenía desarrolladas una serie de estudios y de trabajos, pero necesitaba un pequeño empujón para ser simplemente visibles, simplemente salir a la luz. Muchas veces les faltan alguna herramienta de gestión para poderlo sacar adelante. Y este es un claro ejemplo. Este es un proyecto de toponimia, recogido por un vecino del Consejo de Alhama, de la parroquia de Covelo, que se llama Lino, que durante años fue recogiendo, sobre todo por medio de tradición oral, toda la toponimia de su parroquia. Nosotros cuando llegamos y dimos uno de los talleres, conocimos a Lino, nos contó, nos mostró su trabajo y simplemente lo que hicimos fue facilitarlo. ¿Y cómo lo hicimos? Ayudándolo con el tema gráfico, a tener una expresión un poco más correcta, y sacamos una publicación con su libro que pudo dar a la luz. No fue un trabajo coral de muchas personas que lo ayudamos, pero es un trabajo que surge en una parroquia de los miles que hay regados por el rural, ¿no? Iniciativas locales y nativas. Por otro lado, lo que comentaba Fran, la ruptura de las fronteras físicas y psíquicas. Hemos llegado a hacer ya varios encuentros con gentes de diversas parroquias, de la montaña y del litoral juntos. Y lo más interesante es que ya se empieza a establecer una conexión entre ellas y empiezan a hacer una red colaborativa entre asociaciones de la montaña y del litoral. Por otro lado, los nuevos reconocimientos, que es cómo aparecemos nosotros como facilitadores en el territorio y la gente ve que hay alguna figura que los puede ayudar a articular ciertas actividades. Ellos proponen la actividad y nosotros simplemente hacemos un acompañamiento en el territorio. Muchas veces nos dicen, ¿no?, que si vamos a ir a dar una charla de expertos, ¿no? No hay mayor experto que aquel que habita su propio espacio, ¿no?, su propio territorio. Nosotros simplemente a veces una simple herramienta de acompañamiento tan necesaria y tan carente, ¿no?, en estos tiempos en el rural. Por otra parte, el desarrollo de proyectos locales que ya nos han pedido que los desarrollemos junto a ellos. Aquí mezclamos un poco el tema del principio de la ciencia ciudadana, el conocimiento local con el expertise o el conocimiento profesional, como es en este caso en el núcleo de Laxedo, donde estamos haciendo un estudio
urbanístico del desarrollo del núcleo, con unas características muy específicas, con influencia amazónica, único en Galicia. Una deriva provincial, aquí hay una ruptura muy grande con una de las fronteras, porque pasamos la frontera de Pontevedra, de nuestro propio ámbito, que estaba limitado a una serie de concellos, y esto fue un acompañamiento cultural que dimos a un novelista, que es Beto Loaces, que escribió una novela negra, que se desarrolla en Aserra do Suido, que es nuestro principal territorio de actuación, la Ría de Vigo y Venezuela, ¿no? Por el fuerte carácter migratorio. Y lo que conllevó esta deriva fue un poco el reconocimiento de todos los elementos etnográficos de los que Beto hace reseña en su libro, ¿no? Que se encuentran a lo largo de la sierra. La penúltima deriva, ¿sí? Vale. Hola. Yo me escucho bien, sí. Vale. Sí, es el buen. Escuchamos, la falla de audio. Ahora sí. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Creo que está mejor, ¿eh? ¿Cómo? Ahora. Sí. Perfecto. Sin problema ninguno. De nada, hasta ahora. No voy a salir. Hola. Me comentan los que están viendo YouTube que tienen buen audio.
Nuestro público decía que se escuchaba bien, ¿eh? Ah, vale. Tranquilos, nosotros no tenemos, tenemos bloqueada la tarde para sopa, o sea que no te preocupes. Sí, no, con el tema, los humanos fallamos menos que la tecnología, o sea que... Y eso que fallamos. Gracias. Estamos en ello. Perfecto. Si te parece bien, vuelvo desde las derivas, vuelvo a comenzar. No sé si hay problemas con el tema del audio, por si están grabando, tú dime. Perfecto. Bueno, retomamos un poco el tema de las derivas por el tema del audio, por si hubo algún problema con los oyentes. Comentábamos que nunca pensamos que el proyecto iba a derivar en tantas cosas buenas en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, la primera buena noticia fue el empoderamiento local que empezó a haber en los diversos valles, ¿no? Pero centrándonos un poco en el Consejo de Alhama, que es donde solemos trabajar con más frecuencia, porque yo tengo, mi familia viene de esa zona prácticamente, entonces es un poco más fácil trabajar. Nos encontramos con este proyecto cuando hicimos el taller, que es un proyecto de toponimia desarrollado por un chico, un vecino que se llama Lino, y fuimos como un balón de oxígeno para él. Él tenía el trabajo perfectamente acabado y estaba trabajando con una lingüista que se llama Ana y tenían el trabajo totalmente definido. Por eso quiero recalcar mucho nuestra tarea de facilitadores, no de gurús del territorio y demás, ¿no? Entonces, lo que ayudamos a Lino fue a organizarlo un poco mejor, a estructurarlo, a darle un grafismo específico que contara un poco los anhelos y deseos de Lino, y el libro salió adelante. Entonces, bueno, ahí estamos en la presentación del libro, ¿no? Entonces, con esto quiero recalcar que hay mucha gente en el rural que está esperando que alguien la escuche simplemente o le ayude a organizar las ideas. Entonces, bueno, es un poco la labor que hacemos o intentamos hacer Fran y yo. Por otro lado, hablando un poco del tema de la frontera, lo primero que empezó a ocurrir fue la ruptura, ¿no? De la frontera física y psíquica, sobre todo de esta última. Es muy curioso porque son valles donde antiguamente nuestros abuelos no veían este límite mental tan claro por un tema de supervivencia y de subsistencia, ¿no? Y en cambio ahora parece que el límite está más marcado. Y con este tipo de talleres lo que hemos conseguido es que, dada la confianza que nos ha dado la gente, cuando organizamos algún taller o alguna nueva experiencia, se suma gente de diversas parroquias. Entonces, en este caso, la foto que están viendo, hay gente de parroquias de la montaña y parroquias del litoral. Y en este momento ya están estableciendo, bueno, red entre ellos, sin que estemos nosotros omnipresentes, que eso es fantástico, porque hay mucha gente que empezó a tener en algún punto dependencia de nosotros, y lo que comentamos es que nosotros estamos para, de alguna manera, reactivar, no para estar. Otra de las derivas fueron los nuevos reconocimientos, que esto coge mayor fuerza de lo que acabo de decir, cómo hay vecinos que ya nos proponen una actividad específica y nos ayudan simplemente a organizarla, pero los contenidos y la actividad están desarrolladas por ellos. Esto es en el alto de Acerrado Suido, y uno de los vecinos nos dio una ruta fantástica, ¿no? Contándonos varias estructuras arqueológicas y demás a lo largo de toda la sierra. Por otro lado, hay parroquias donde ya
nos piden trabajar con ellos mano a mano para el desarrollo de algún proyecto, buscamos algún tipo de fondo por medio de alguna de las diputaciones o fondos europeos. En este caso, estamos desarrollando un estudio sobre un pueblo que se llama Lachedo, que tiene un crecimiento urbanístico muy peculiar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llevado a cabo por un indiano brasileño, con una traza masónica muy clara y elementos masónicos presentes, que lo hace único. Entonces, cuando tú le cuentas esto a los vecinos, que ahora estamos pendientes acá de una publicación, el sentimiento de identidad se dispara. Y ahora esta asociación de vecinos, la de la CEDU, que preside un amigo que se llama Iñaki, ya es muy activa, pero a raíz de este tipo de cosas se vuelven más activos todavía. Una rotura más grande a nivel provincial. Les comentaba que hay asociaciones que ya están trabajando juntas. Bueno, pues tuvimos la suerte que por medio de nuestros talleres conocimos a Beto Luaces, que es un escritor, un novelista, que escribió una novela negra que se desarrolla desde esta sierra de la que tanto les hablo, Vigo y Caracas. Y entrelaza toda la novela negra, cogiendo mucha relevancia, varios elementos etnográficos de la sierra. Entonces lo que hicimos fue una deriva por la sierra, él interpretando un poco los elementos etnográficos y el sentido que tenían en el libro, ¿no? Entonces aquí es donde se empiezan a aunar ya no solo el tema de patrimonio territorial en estado puro, ya se mezcla con otras artes como puede ser la literatura en este caso, ¿no? Luego, ha habido una vinculación interprovincial, en este caso con la provincia de Orense, de la cual somos limítrofe en esta sierra, compartimos, la sierra está en la parte de Orense también, para un proyecto que nos afecta a todos, digamos, no solo a nivel de la sierra, sino lo que son las Rías Baixas, que es la presencia de varios proyectos de extracción minera, principalmente estaño, litio y coltán, entre otros minerales, donde ha habido un secretismo por parte de la administración autonómica bestial, y ahora nosotros nos acabamos de adherir a una plataforma que lleva trabajando ya tiempo en esto, y nosotros nos sumamos desde el punto de vista de la sensibilización social de los habitantes con la puesta en valor del patrimonio etnográfico, pero siempre vinculado a las personas, el valor, el activo gente dentro del patrimonio, ¿no? Esta es una andadura que estamos comenzando justo ahora y esperemos que podamos incidir y poner nuestro grano de arena. Y por último, cuando me preguntó Juanjo cómo veíamos el encaje, ¿no?, de nuestro proyecto en el tema de las fronteras, pues llegamos hasta Latinoamérica, ¿no? El claro ejemplo soy yo, que soy producto de la diáspora gallega en México, en mi caso. Tenemos una gran presencia de migración en la zona, que viene principalmente en la época estival, y cada vez se implica más en el origen de su identidad, ¿no? Ahora tenemos dualidad o ya no sé si tenemos 2, 3, 4 o 5 identidades, ¿no? Lo cual es cada vez más rico, ¿no? Porque hay gente que marchó a México, después marchó a Estados Unidos, volvió a Europa y demás. Entonces tenemos una zona con una mezcla de culturas bastante importante que hay que trabajar. Y bueno, creemos que este solo es el comienzo, ¿no?, de estos estudios en los valles fluviales de Pontevedra. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Saba. ¿Vosotras me escucháis? Sí, te escuchamos. Pues ahora hay un momento en el que me paso galego. Primero aprovecho para darles un aplauso muy grande a los compañeros de Google Studio de Territorio RAS. También para hacer presentes este momento de convivio, ¿no?, que es tan complicado tener no marco de esta pantalla y no marco de estas estructuras digitales, ¿no? Muchísimas gracias a la organización de SOPA y a Gardo de todas y todos los que estáis escuchando, que estáis pasando bien, todo lo que cabe en este momento de sesión. Para mí, SOPA es, como dice, un encuentro de confluencia, un momento de diálogo, de profundo convivio, a horas, a deshoras. Por eso han sido muy toda esa primavera en la Serra da Gatuña. O SOPA foi retroalimentando os traballos que fomos abrindo, tanto dende a área da comunicación, acá en Ribeira Sacra, como tamén dende o programa de estudos en común, feminismo, ruralidades e comuns. E claro, esta esencia non se pode captar aquí. Tamén digo que han sido unha primavera para os sistemas mediáticos e tecnolóxicos, non hexemónicos, libres e prepares, porque os hexemónicos tamén fallan, como estamos vendo, non é para nada unha crítica ao SOPA, en infraestructuras tecnológicas que montaron, que creo que en un tempo récord pudieron hacerlo de una manera exitosa y pues, para que durante el Congreso se pueda mantener.
sino que é máis ben un declaramento, unha declaración miña como investigadora, e paso a plural para decir que esta voz tamén de alguna maneira retroalimenta con outras moitas outras voces, non solamente de Chaya na Universidade de Évora ou de Villidón na Pompeu Fabra, senón persoas que forman parte comigo de procesos de investigación, de colectivos, de práctica artística, de práctica docente, etc. Abordamos a fronteira dende un conxunto de enredos sociais, dun conxunto de enredos espaciais e tecnolóxicos, nos que operamos traballos artísticos con medios locativos. Que son os medios locativos? Pois, moi rápido, no ámbito da media arte, consideramos os medios locativos designan unha serie de procesos, prototipos, obras e aplicacións tecnolóxicas, funcionais, pero tamén con carácter estético, que utilizan de un modo crítico as tecnoloxías de reconocimiento e transmisión de ubicación. Entón, a fronteira como límite, como termo, como liña física, como liña simbólica ou imaginaria que separa dos elementos, é un elemento territorial, simbólico, identitario, pero tamén informativo e comunicativo e de que aí falamos. ¿No? Os sistemas mediáticos hexemónicos xeran dinámicas estructurais de inclusión e exclusión, como señala Castells, a persoas e comunidades non son en termos de esa capacidade ou incapacidade de acceso a esas tecnoloxías, sempre por cuestións de orixe, clase social, procedencia, orientación sexual, idade, capacidade, entre outros factores. En este contexto, en o que se sitúan os sistemas mediáticos hegemónicos baseados na ubicación, dentro de estrategias basadas en smart cities, de computación ubicua, internet das cousas, redes privativas, 5G, que falabades un pouco pola mañá, tanto Samuel como Xusayán, e esas promesas de democratización, de accesibilidade ás telecomunicacións que en algún momento existiron, están lonxe neste internet 4.0, no que serán dinámicas superpostas de territorialización e desterritorialización, e tamén de comunidades de soberanía, de participación en entornos como moi limitados e preexistentes, de traballos e dereitos laborais, etc. Os procesos de resistencia dende os propios medios hegemónicos e as loitas pola voz e o dereito a escoita destes medios hegemónicos, existen accións críticas, de tácticas ou ben estratégicas independentes a eles que existan disrupcións contra esta homoxenización cultural, contra a homoxenización comunicativa, tecnolóxica, etc. E aí... comparto vos a presentación. Ver esta miña presentación, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Muy bien, muchas gracias, Ava. Con este título tan grandilocuente, esta investigación o que falle a partir da sospeita de que as prácticas artísticas disruptivas e comunitarias con medios locativos se sitúan pues, nun lugar estratégico entre 4 ámbitos. Os movimentos mediáticos contrahexemónicos, as prácticas artísticas comunitarias ou institución artística, esas prácticas de facilitación, que comentaban antes mis compañeros de vuestro de Felipe de Raso, os movimentos tecnolóxicos comunitarios e activistas, e, por último, os movimentos sociais en torno comuns ou propósitos. Abrimos unha serie de prácticas artísticas críticas, disruptivas e comunitarias con medios locativos a través dunha etnografía digital, a que superponemos unha arqueoloxía dos medios, porque consideramos que moitas das cuestións que abren, como por exemplo unha delas, a tensión entre a resistencia e a asimilación por parte dos sistemas comunicativos hegemónicos, lanse de ser novas, estas preguntas ábrense en outras prácticas artísticas críticas con telecomunicacións, como as prácticas artísticas telegráficas, as telefónicas, cibernéticas, con telecomunicacións, etc. Entón, para comprender estas cuestións críticas e as condicións de posibilidad destes traballos, abrimos a súa arqueoloxía. Como Zielinski nos apela a trascender o fetiche das novas tecnoloxías, dos novos medios, incluso dos novos movimentos sociais, e atender a unha chamada de buscar, non a buscar tanto o vello no novo, senón a topar o novo no vello. Entón, superponendo estas dúas prácticas, a etnografía e a arqueolóxica, identificamos 4 líneas de prácticas artísticas disruptivas con medios locativos
que abordan específicamente la cuestión de la frontera. Aquí ya nos saltamos abstract que enviáramos, pues nosotros contemplábamos tres, pero pues es una investigación también en proceso. Por una parte, atopamos las prácticas artísticas dislocativas, por otra parte, las prácticas artísticas críticas de cartografía y oposición, en tercer lugar, las prácticas artísticas locativas tácticas procomún y, finalmente, sistemas mediáticos locativos procomún creados ad hoc para comunidades específicas. En el primer caso, con respecto a las prácticas dislocativas, bueno, conceptualizadas como autores como Galloway, Binder, etc., buscan interromper, desplazar, cuestionar las prácticas cartográficas y sus implicaciones para la militarización urbana, los espacios urbanos y el consumo capitalista, ¿no? Entonces, proponen capas o realidades entre el espacio de datos y el espacio geográfico. Un ejemplo de eso es la obra Border Mapping de Julian Oliver de 2014, que es un trabajo de medios dislocativos que xera una base de datos de momentos de discrepancia entre redes de telecomunicaciones y los límites geográficos de los estados, a través de una aplicación que facilita a diversas personas que recogen datos de la frontera donde se atopen y comparan las propiedades físicas con los datos que recogen sus móviles en relación con las torres de telecomunicación. ¿Vale? Oliver chama a estas prácticas de mapeo momentos de desagrado o discrepancia, pueden observarse desde una plataforma online abiertas a disposición de las personas que quieran acceder a ellas. En segundo lugar, observamos que existe una serie de prácticas artísticas críticas de cartografía y oposición que serán acciones cartográficas o contracartográficas basadas en el seguimiento de un mapeo o análisis de visualización de personas como objetos o procesos, ¿no? Encontramos un ejemplo muy paradigmático en Shadows, la mano de Place, de 2004, de Paula Levin, que transpone dos planos cartográficos en un espacio online navegable. Cartografía que puede acceder a una web online. En este caso, es un trabajo que consta de tres obras, pero este trabajo denomínase Shadows, la mano de Place, San Francisco Pacat, es una obra creada en el tiempo de la guerra de Irak, que mapea esos lugares de impacto de misiles, de bombas, de sede de Bagdad, y sobre conos, sobre una cartografía de San Francisco. Entonces, aparte de estos impactos, existe también una documentación que personas de Bagdad que están viviendo conflicto utilizan esta plataforma como para comunicar al mundo de alguna manera lo que está pasando, ¿no? A través de la exposición de imágenes, vídeos, etc. Por otra parte, consideramos una serie de trabajos como prácticas artísticas locativas tácticas procomún, en el sentido que buscan hacer transparentes los sistemas de telecomunicaciones con sus protocolos de control y acceso o intervenir directamente en ellos, en una situación de conflicto. Y el caso de Transborder Immigrant Tool, que es una obra de Electronic Distribución promovida por el artista también Ricardo Domínguez, acompaña a las personas que cruzan de manera irregular a la frontera de los Estados Unidos en México, mediando para mejorar las posibilidades de cruce a través del desierto, ¿no? Entonces, facilitan tanto rutas seguras como puntos de acceso a agua o recursos estratégicos, etc. También facilita, y esto es muy interesante para nuestro análisis, un acompañamiento de estas personas a través de 24 horas de poesía experimental, ¿no? Entonces incide en esta idea de comovilidad. En cuarto lugar, consideramos una serie de sistemas mediáticos locativos procomún creados ad hoc en entornos o comunidades específicas. Ejemplos icónicos de esto son Megafon o Blind Wiki de Antonia Abad, ya que también podemos considerar Ojo Bobe o Eugenio Tiseli como un trabajo clave. Relacionando con nuestra práctica, podemos decir que Cande Rivera Sacra, no tanto desde arte, sino desde los medios locales y la comunicación comunitaria o locativa, podemos decir que es un medio que nace en 2018 y es un medio descentralizado en el territorio galego, de una plataforma online a través de las se posicionan documentos audiovisuales y busca generar puentes comunicativas entre 21 concellos de Ribera Sacra, ¿vale? Una cal, a través de la cal, conectar un territorio rural disperso
escoitar e comunicar as súas historias, as súas memorias, patrimonio, as súas cuestións relacionadas con os conflitos que se dan no territorio e tamén as relacións entre os diferentes concellos. A Calde Ribeira Sacra, como vos comentei, facilita unha plataforma online que, aínda que con algúns problemas, está sin posición aos contidos e podes acceder a eles a través dunha navegable e a través dunha serie de etiquetas que dan conta dos eixes estratégicos do medio. É un traballo que xa presentamos aquí en edición do Sopa de Zalamea de la Serena e tamén en Mérida, en Yucatán, e buscar tamén actualizar o estado da propia práctica, porque o Sopa en moito sentido retroalimenta. Para concluir, direi que, a pesar de ser a miúdo experimentos, conxunturas ou incluso descartes, a pesar de ser experiencias hiperlocais, de curta duración, asumindo tamén a orixe militar das tecnologías que se utilizan, os perigos de volta para o cristianismo, a pesar dos perigos de ser experiencias dende o conflito, ser experiencias antagónicas, que a menudo propoñen procesos de participación maximalista con todos os conflitos e as condicionantes que pode ter isto, pero que abren certas cuestións interesantes. En primeiro lugar, concluo xa, tensión con respecto a asimilación destos proxectos por respecto aos medios hexemónicos. En segundo lugar, as súas posicións alrededor da autoría e a participación, abrindo procesos de metaautoría. En terceiro lugar, tensións entre ubicación, ubicuidade e territorialización dos medios abordan e non esquivan tensións heradas dos medios locativos en tanto que aparello e abren conflictos grandes entre a autonomía propia de procesos artísticos con respecto a alianzas de outros movimentos sociais e políticos. Pensamos que por estas razóns fornecen claves para pensar eses outros sistemas mediáticos, esas pontes na fronteira, para o conxunto de enredos humanos e non humanos, tecnolóxicos e espaciais. Espero que se me escoitara hasta o final. Se te ha escuchado perfectamente. Moito obrigada. Vale, pues si os parece, podemos comenzar con las preguntas. Si queréis preguntar algo a vuestros compañeros, pues me levantáis la mano para que os dé la palabra. ¿Os parece, Andrea y Manuel y Rafa? Sí. Bueno, a mí personalmente me parecen dos proyectos increíbles. El de Manuel y Fran no lo conocía. Bueno, sabía que lo que estaban haciendo en el territorio, pero no lo conocía tanto. El de Andrea, pues sí que tengo el gusto de conocer un poco más, ¿no? Pero una de las preguntas que a mí se me planteaban era, tanto en toda esa gestión de cómo introducir una metodología de gestión comunitaria y en toda esa gestión de cómo introducir las nuevas tecnologías, ¿no?, como herramientas para trabajar en los medios locativos, ¿no?, para que den un paso más a otros espacios. ¿Existe realmente esas estructuras educativas que permitan que las comunidades tengan un fácil acceso a eso, especialmente en el medio rural? No sé, ¿qué pensáis? En el caso de ha cerrado su oído, hay mucho uso de las redes sociales, sobre todo de Facebook. Y te sorprendería el nivel de, o la horquilla de edades que maneja eso. Es más, ya dicen que es la red social de los viejos, ¿no?, que yo es una de las que más uso, ¿no? Pero hay mucha familiaridad con el tema del Facebook. Entonces, con el tema del Facebook se puede llegar a gente de una franja. Hay personas entre 70 y 80 años que usan el Facebook con bastante diligencia, ¿no? Entonces, el grado de información que pueden llegar a recibir por medio de las redes es bastante alto. Sí, pero es verdad. Nosotros también somos muy usuarios de Facebook porque nos parece más inclusivo o nos parece esencial, aparte de que puedas utilizar otras redes sociales.
pero digo el conocimiento de utilizar bien esa red social, ¿no? No tanto que no la usen o no la usen, sino cómo, qué a través de esa tecnología qué se puede alcanzar, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ella más allá que ver lo que va a pasar o que formar un grupo, ¿no?, de trabajo? Claro, nosotros en este caso nos ha ayudado un poco para desde articular la propia aplicación del taller, o sea, a través de las redes, tanto divulgación. Y después, más que las redes sociales, lo que nos ha ayudado mucho, que es con lo que se sienten cómodos, es usando el Wikiloc. O sea, una herramienta muy sencilla, pensada para senderistas. Al ir registrando todos los puntos y todo el patrimonio, tanto material, inmaterial como natural, que vamos recogiendo, lo que decía Fran, es una herramienta que compartes al momento y después mucha gente, tanto de la comunidad como de afuera, la maneja para hacer las rutas. E insisto, sorprendería mucho el perfil de usuario que las usa. Entonces ya deja de ser una herramienta de consulta o de casi de cotilleo, ¿no?, social, ¿no?, de ver qué está haciendo el vecino. En este caso del Wikiloc y el Google Maps también nos sirve para mucha gente, o el Google Earth, para gente que viene de fuera, sobre todo de las Rías Baixas, que utiliza este tipo de sistemas donde hemos incorporado todos los datos para poderse desplazar entre territorios, entre parroquias y entre ayuntamientos. Entonces, creemos que desde ese punto de vista nos ha ayudado mucho a tejer la red, sobre todo con el tema de geolocalizar y encontrar los puntos de interés. Entonces, bueno, supongo que Andrea querrá decir algo ahora, pero ahí lo dejo. Entonces, ¿la tecnología ha dejado de ser una frontera? Bueno, mi punto de vista es que la tecnología abre otras fronteras que tenemos que abordar ya. No entiendo a tecnología desde un punto de vista determinista, como que vaya a dar solución y lineal, ¿no? Como que forme de un proceso de progreso las condiciones de vida de las personas, ni tampoco que sea sintomática de un cambio social, por lo que al short de una determinada tecnología. Las tecnologías implantanse en la sociedad como sistemas sociotecnológicos orquestados de una determinada manera y con unos determinados objetivos. Entonces, nos, como parte de la sociedad civil, como parte de esas usuarias, quizás podemos decidir entre aceptar esa orden tecnológica que nos ven imposta o crear o co-crear o fácil o estar en otro tipo de entornos independientes, con los beneficios y as eivas que nos da una opción u otra. Y quizás, y falo xa de experiencia de Cal de Ribera Sacra, quizás hay una parte estratégica y una parte táctica. En el sentido que sí que es verdad que no podemos negar que la mayor parte de la gente que accede a este medio o fai de plataformas privativas, redes sociales privativas como Facebook, como Twitter e Instagram. Entonces, el proyecto está ahí porque al final, si son las tecnologías que utiliza mayoritariamente a gente que ten interés en participar, en implicarse o simplemente como acceder a esos contenidos, pues están ahí. Aparte de eso, Airoa Comunicación fornece una serie de estrategias de accesibilidad digital y de contribución o empoderamiento, más que o empoderamiento tecnológico, a autoinclusión de las personas con respecto a estas tecnologías. En ese sentido, bueno, las beta testes da plataforma de Cal de Ribera Sacra foron as excluídas de unha triple fenda digital, ¿no? Mulleres rurais maiores de 65 anos. Queda moito por facer con respecto á plataforma que Cal de Ribera Sacra, pero bueno, quizáis aí, concordo cos compañeros, na idea de, bueno, estar ou fornecer as tecnologías que estas persoas xa empregan e, por a outra parte, pois, metendo outras ferramentas libres, más justas. Vale, sí, evidentemente las nuevas tecnologías son una herramienta que siempre tiene que, o sea, quiero decir, para, yo creo que todas las personas las usamos normalmente y bueno, intentamos adaptarnos para que sean lo mejor posible para nuestra comunicación, ¿no?, y nuestras relaciones.
O sea, que yo pienso que es una frontera que se está rompiendo. También pienso que uno de los temas que me parece curioso es que se ha transmitido a través de los medios de comunicación a las comunidades que las nuevas tecnologías son el único medio, ¿no? O sea, que es el futuro, que nuestra realidad social va a ser esa, ¿no? Vernos en una pantalla, no relacionarnos, cómo vamos a gestionar el patrimonio, la arquitectura, o cualquier tipo de relación, ¿sabes? Utilizando cualquier herramienta, el arte contemporáneo o la herramienta que vayamos a usar, exclusivamente a través de la tecnología, ¿dónde queda lo físico? ¿Y cómo vamos a poder conjugar esas cosas? No sé qué pensáis, ¿no? Sobre todo por eso, por el continuo discurso de los medios de comunicación en este sentido. De los medios de comunicación masa, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso, y conectado también con la cuestión anterior, lo que sí que percibimos es que realmente los eventos que nosotros organizamos no son muy diferentes a las relaciones comunitarias preexistentes ya en estos núcleos, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros organicemos este tipo de encuentros no es algo novedoso para ellos, ¿no? En ese sentido, pues esta vida comunitaria, este compartir información, etcétera, pues es una práctica ya habitual. El hecho de que lo registremos digitalmente, pues no varía en demasía lo que ya previamente está establecido allí. ¿Qué hacemos? Pues como comentábamos, ¿no? En la exposición, simplemente activamos esa necesidad de registrarlo, ¿no? En ese sentido, el uso de Wikiloc, por ejemplo, nos permite que sea un modelo replicable porque cualquier usuario puede descargarse esa aplicación y así lo hacen, ¿no? La zona que comentábamos, esos procesos migratorios de la zona, pues hace que sea gente que maneja especialmente las redes sociales, pues para contactar con familiares, para seguir a vecinos que están fuera, etcétera, etcétera. Hay un uso pues bastante frecuente, ¿no? de este tipo de herramientas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nos hemos encontrado con lugares donde no hay conexión a internet y hemos tenido que improvisar y el resultado ha sido el mismo o mejor. O sea, al final lo vemos como una herramienta que nos va a ayudar a hacer la gestión. O sea, siempre vamos preparados con cartografía en papel, un ordenador con imágenes aéreas cargadas. Lo vemos como coayudante. Y es más, ahora con el tema del COVID, tenemos un encuentro este sábado y tenemos otro dentro de 15 días por el tema este minero que les comentaba. Y yo lo veo hasta como una oportunidad, porque salvo las personas mayores que tienen sus limitaciones, todos quieren quedar en el bar. Quedamos en el bar y platicamos, ¿no? Quedamos en la Carballeira mejor, o quedamos en el alto de la montaña. Entonces, el COVID lo vemos como una oportunidad para romper ese mito de que nos tenemos que ver que en la pantalla, mejor nos vemos en la montaña, y guardamos la distancia y nos quitamos la mascarilla. Y otro aspecto más, ¿no? En ese sentido, una vez realizamos una de estas derivas territoriales, uno de estos registros digitales, pues elementos que estaban olvidados, pues a lo mejor ahora vuelven a estar pues, presentes, ¿no? Y sabemos de casos de algunos de los participantes que no acudían a uno de estos elementos desde hacía años y a raíz de que en los talleres pues, aparecen esta serie de elementos de valor patrimonial, valor territorial, pues vuelven a estar un poco pues, en auge, digamos, entre los propios usuarios, ¿no? Evidentemente, ya no con las funciones que tenían antes en muchos casos, pero sí como espacio de referencia. Ya nadie ahora se junta en los muiños para las miñadas, porque ya no existe, ¿no? Pero sí, lo que sí que se consigue a través de este proceso es recuperar esos espacios, recuperar esa memoria de los espacios, sobre todo. Volver a darle sentido de lugar a esos espacios que estaban ya un poco olvidados, a lo mejor porque ya no tienen uso práctico. Ahora no nos hemos extendido, pero hemos recuperado caminos antiguos, principalmente caminos de muertos, o sea, vinculados a por dónde iban los difuntos y demás, y caminos fluviales. Ya no muelen los molinos, ya no hay producción agraria, pero se han vuelto lugares de encuentro y de paseo ahora. Y es impresionante. Lo que nos permite las redes es tener mayor alcance. Tenemos, en el caso de la montaña, es el sistema montañoso más cercano a las Rías Baixas. Tenemos gente del litoral haciendo senderismo y como locos viendo todo el patrimonio etnográfico. Entonces creemos que en ese sentido la tecnología cumple su función como coayudante, pero jamás va a sustituir el encuentro social, jamás, jamás, jamás. ¿Querías decir algo, Andrea?
Estoy de acuerdo que ninguna experiencia tecnológica, por muy interesante que sea, yo ahora pienso, por ejemplo, en la artista, artista hacker feminista Patricia Reis, portuguesa, que generó un sistema táctil, audiovisual, interactivo, a través del cual buscar la piel debajo de la piel, y realmente es una experiencia como puramente tecnológica y al final muy interesante en relación también con otras personas, pero sí que es verdad que es muy complicado que la mediación tecnológica pueda sustituir la experiencia del territorio y la experiencia social desde el mismo. Pero sí que es verdad que orientada a determinados propósitos puede amplificar ciertas cuestiones de esa mediación, puede facilitar el acceso a personas que están participando de esa experiencia de manera remota, puede generar documentación para que ese proceso pueda traducirse en otros contextos. O sea, al final es poner al servicio un objetivo. Yo creo que aquí el foco es la mediación, como queramos llamarla, artística, sociocomunitaria, arqueológica, cultural, etcétera, con una determinada tecnología, con un determinado grupo social y en un determinado territorio. En la práctica es muy site específico, o sea, no tiene sentido replicar las tecnologías de un lugar a otro, tienen que entenderse como también como vinculadas también a esa propia práctica territorial y comunitaria. Vale, yo creo que para terminar... Ah, bueno, espera, no, seguid. No, simplemente en relación a lo que comentaba Andrea, que además, como explicábamos en nuestra exposición, ¿no?, que estamos en un momento clave, quizás llegamos tarde para guardar determinadas memorias, determinados registros que están desapareciendo, y entonces, claro, toda la herramienta digital que permita ese almacenaje, esa tradición oral que ya se está rompiendo, pues esto nos permite guardarlo. Después se transmitirá o no, pero por lo menos podemos tener la opción de guardarlo. Y si no es a través de estas herramientas, pues sería difícil porque la transmisión oral en sí, en muchos casos, ya está rota, ¿no? Y en el momento que estamos de cambio, estos territorios en transición, como puede ser Serra do Suído, que ya están realmente en otro modelo muy distinto al modelo productivo tradicional, por ejemplo, pues hay una serie de elementos que si no es a través de estos registros no podríamos visualizar en el futuro. Sí, está claro que la generación de repositorios, si no hubiera tecnología, pues sería muy complicado. O sea que es una herramienta fundamental. Y ahora yo, para terminar... ¿Quién las mantiene? No, dale, dale. No, perdón. Digo, la cuestión de mantener estos repositorios online activos para que puedan ser consultados también es un tema, porque estos proyectos, estos trabajos tienen una temporalidad determinada y si no hay agentes... o bien desde el territorio, pero que lo tomen como propio y lo mantengan, lo conserven también en la parte online, ante la inacción de las instituciones. Bueno, eso no quiero abrir ese tema ahora mismo, pero me acuerdo mucho y con mucho cariño del archivo escoitar.org de un colectivo galego que hizo un trabajo de documentación sobre patrimonio sonoro de Galicia. Era un mapa online colaborativo en el que personas podían dar de alta sonidos y duró 10 años y ante la inacción social y de las administraciones pues acabó desapareciendo también de una manera ultra poética, que es que la persona accedía al archivo, escuchaba el sonido por última vez y ese sonido se eliminaba, ¿no? De una forma muy poética. Se da cuenta también de una realidad muy triste, que es como hay muchos proyectos que generan ese impulso, pero cuesta mantener en el tiempo y que esa memoria online continúe para lo que decían los compañeros, las generaciones venideras. Claro, en el hilo de eso era lo que quería yo un poco introducir para terminar, que es, o sea, ¿cómo acogen las comunidades este tipo de proyectos? ¿De dónde vienen esas iniciativas? No siempre vienen de la... O sea, muchas veces son iniciativas que están en el territorio que necesitan mediación, como decían los compañeros, ¿no? Otras veces son proyectos que vienen desde fuera, pero que han hecho un trabajo también muy grande de mediación con las comunidades, ¿no? Y han conseguido convertir en esos proyectos en propios, ¿no?
Pero ese mantenimiento, ese cuidado, ¿no? El cuidado de todas esas estructuras, la falta de apoyo de las administraciones y luego el desengaño, ¿no? Y la frustración de las comunidades ante esas situaciones, ¿no? Como un gran esfuerzo que te lleva a una situación cuando estos tipos de proyectos caen, que te lleva a un estado de tristeza, ¿no? Interior, de decir, Dios mío, aquí hay mucha gente que ha dejado mucho tiempo, que el tiempo es muy importante para todas las personas, ¿no? Que ha repartido mucho afecto, que lo ha recibido y que este proyecto ya va a terminar, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotras mismas somos capaces de gestionar todas estas frustraciones que muchas veces no nos damos cuenta de ellas, ¿no? De cómo podemos equilibrar, ¿no? Esa falta de atención de la administración para el mantenimiento de este tipo de proyectos. No sé, ¿qué pensáis? Andrea ya dijo, no sé si queréis... Sí, no, nosotros partimos de la base y con todo respeto, como si llegáramos al territorio y no existiera la administración. Entonces, o sea, nunca, y hemos intentado desmontarle un poco la idea a los vecinos del tema de las subvenciones de la cabeza, ¿no? O sea, que no hay que, con una buena voluntad, y como acabas de decir, con un poco de implicación y de cariño, se pueden ir haciendo cosas fantásticas, ¿no? Y la idea es hacer trabajo de hormiga. O sea, mi mujer siempre dice, el trabajo de hormiga es muy importante. Pues aquí es igual. Es un tema colaborativo, pero de verdad. Lo que no puede recaer, que alguna vez nos ha fallado nosotros en el modelo inicial, es que recaiga la responsabilidad en unas dos personas. Y eso no puede ser. Entonces, lo que hay que intentar hacer es una buena red e intentar identificar agentes en el territorio para intentar mantener la red a lo largo del tiempo. Y saber manejar la frustración. Nosotros pensamos más en proyectos efímeros, pero que den origen a otros, casi como el ave fénix, o sea, que mueran y que vuelva a surgir otro proyecto. Nunca como un proyecto infinito, el mismo proyecto y demás. O sea, sabemos que tiene una caducidad y hay que saber manejar los niveles de frustración. Y más como comentabas, no hay ningún tipo de apoyo administrativo para este tipo de iniciativas. Los hay ya cuando eres famoso o cuando ya hay una de medios y dispositivos desplegados, ¿no? Pero nosotros realmente nunca nos acercamos a la administración. Si nos acercamos es para pedir algo que nos pueda ayudar, sobre todo de cara a los vecinos. Y cuando me refiero es un pabellón, mayor grado de visibilidad y demás, pero dinero jamás. Jamás pedimos a la administración. Creemos que no está la solución ahí. Si no sensibilizas, porque es que en Galicia sobre todo, la gente está a las expectativas de las subvenciones. Entonces, nosotros es la dificultad más grande que hemos encontrado. Es no tiene que haber subvención para hacer, tiene que haber voluntad. Entonces, es como lo más difícil que hemos tenido que de construir, ¿no? O desmontar de alguna manera de la cabeza de la gente. Sí, totalmente. Bueno, no, tampoco estoy de acuerdo en que estos proyectos recaen en el deseo y en la voluntad de ciertas personas o comunidades de tirar estos proyectos adelante, porque sin ellos el territorio pues se ve como fragmentado, en nuestro caso con falta de canales de comunicación interno y demás, o sea, es parte de la ciudadanía, sí. Pero quizás los mecanismos de financiación pueden no ser excluyentes, quiero decir, creo que la administración también tiene la obligación de apoyar proyectos culturales, sociales, de intervención en territorio y particularmente en territorio rural, que es el territorio pues bastante castigado en este sentido por parte de la administración, y que la voluntad de colectivos, de asociaciones y de la sociedad civil a nivel individual puede ser compatible con también recibir esa subvención y esa ayuda pública, porque muchos de estos proyectos es muy complejo que reciban financiación privada porque no tienen una voluntad de, digamos, de lucro o de generar beneficios económicos más allá de solventar los gastos que tanto de los honorarios de las personas que trabajan para estos proyectos o de los gastos de infraestructura y demás. No hay una voluntad de un ánimo de lucro, pero sí de cubrir por lo menos las necesidades del proyecto. Y en el caso de Canal Ribera Sacra y Mercedes Vázquez está haciendo un trabajo impresionante intentando articular todas esas cuestiones, ¿no? De financiación pública, aportaciones individuales a través de micromecenazgo, apoyo de empresas, entidades y agentes del territorio. Creo que puede ser
se puede articular de manera multinivel. ¿Qué pasa? Que es muy complicado. Nosotros hemos trabajado con subvenciones de la Diputación de Pontevedra. O sea, lo que intentamos desmontarle a los vecinos es, primero vamos a pensar, primero vamos a estructurar y primero vamos a dar los primeros pasos. Lo que no podemos esperar es a que venga el dinero para pensar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que hay que trabajar el tema multiescalar, pero casi siempre llegamos y desmontamos eso. O sea, aquí no hay dinero ni nadie nos va a dar dinero. Entonces, con que nosotros no limpiemos un camino o señalicemos una ruta o escuchemos a dos ancianas que nos cuenten su historia de vida, no va a venir nadie y lo va a hacer por ti por dinero. Después ya conseguiremos dinero, que el dinero lo vamos a buscar si hace falta. Pero sobre todo desmontar eso del imaginario popular, porque hay mucho paternalismo de que va a venir el Estado, que va a venir la comunidad autónoma, va a venir la Diputación y nos va a resolver el tema con una subvención. Lo veo como un arma de doble filo. O sea, efectivamente, siempre hay que aprovechar el dinero público bien, bien encaminado y bien enfocado, ¿no?, para sacar estas iniciativas. Pero nosotros casi llegamos como almas libres de no hay dinero, no hay nada, ¿qué hacemos? O sea, un poco para reactivar, incentivar a la gente. Después, cuando viene el dinero, es una alegría, pero es como una consecuencia, es un poco como la tecnología, al fin y al cabo, es coayudante, digamos, del proceso. En ese sentido, nuestro objetivo inicial básico es que se vuelvan a conocer esos valores que tiene el territorio, que se vuelvan a reconocer esos valores, no solo por nuestra parte como agentes exógenos a esos territorios, sino también por parte de ellos, ¿no? Y sobre todo cuando llegan un vigués mexicano y un neovigués aresano y se interesan por algo de una aldea de Usuido, pues esa ciudadanía local pues se da cuenta de que realmente es algo que tiene un cierto valor, ¿no? Porque le está interesando a esta gente que viene de fuera, a este arquitecto y a este historiador. Entonces, algo hay ahí, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo es sobre todo eso, el volver a reconocer esos valores. Y pues, a través de eso, cuando ellos vuelven a darse cuenta de que realmente cada territorio importa y es extraordinario y donde viven es un lugar único, pues en ese sentido después sí que se puede articular, pues como dices, ¿no?, buscar esas vías de financiación o llevar a cabo proyectos más amplios. Pero el primer paso siempre es ese. Sí, está claro. Bueno, al final, no sé, esto me ha recordado un poco, a la hora de comer teníamos a un poeta portugués que nos ha dicho que todos y todas éramos mamíferos y, ¿no? Entonces, un poco el entrar en un territorio, ¿no?, al final no siendo nada, sino siendo comunidad, que quizá es lo más importante, ¿no? Y de ahí construir y buscar dinero para poder vivir, que también es importante. Y la verdad es que me da mucha pena, me da más pena que casi en ningún sopa tener que cerrar la mesa y estas preguntas, pero espero de verdad que nos veamos muy pronto. Bueno, seguidnos por aquí y todas las cuestiones que queráis y todo lo que queráis, sabéis que tenéis una parte del corazoncito de esta comunidad y de la que formáis parte. Así que muchas gracias de verdad. Gracias. Saludos. Saludo. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias a todo el equipo. Bem-vindos outra vez. Vamos dar agora a abertura à exposição e instalação do projeto Materializar o Vazio. É uma exposição integrada no Pedra e Corpo de João Castro Silva. Boa tarde a todos que estão a participar online neste congresso, ligado ao Congresso Nacional. Sinto a organização bem com todos os participantes. Estão a participar, para a maioria dos vários contextos do mundo. E, em fundão, esta nossa galeria, que é um projeto que temos e que desenvolvemos há algum tempo. Estamos neste momento num espaço que elaborado com uma exposição realizada no âmbito do projeto artístico, comentado com as nossas figuras de arte de festa que temos no nosso concelho e que é o reflexo e o resultado do trabalho feito pelos artistas e que nos traduzem muito dessa ligação, têm comunidade com objetos do nosso contexto e de ligados a várias artes. E também aquilo que eles puderam observar no local, sobre o trabalho de carreira, com uma avaliação e de contacto muito próximo
com esta realidade das gravuras, bem como também com a comunidade global interagindo e religando todas estas áreas do saber. Tanto para nós é, de facto, uma vida enorme, também tem um grande sujeito com muitos jovens artistas ligados a várias áreas, e que aqui neste espaço da cidade, que é a única galeria que temos vindo a receber vários projetos artísticos muito interessantes, também de vários artistas ligados a várias áreas e que vêm desenvolver os seus trabalhos. Por essa razão, vou pedir também ao Carlos Fernandes que nos explique um bocadinho melhor também o que é que foi a execução deste trabalho e desejar a todos que continuem, que este Congresso continue a mandar pontos e isso, porque a partir do Fundão, muito nos honra estarmos a participar desta organização e desta forma, apesar de não termos. Não podemos estar presencialmente, temos a oportunidade de fazer certamente, esperemos todos que em abril da primavera já possamos fazer. Portanto, muito bom trabalho a todos, boa continuação. Obrigado. Obrigado pela vossa presença. Obrigado também ao este hoje vou durar mais um bocadinho na apresentação dos três artistas que estão cá. E por outro lado, queria um projeto especial. Um projeto especial que a sua partida é a partir de um projeto de exposição artística ligado à arqueologia. Também é um projeto novo que nós desenvolvemos em Comuna, que é um laboratório completamente novo e único no país, não existe um laboratório assim. Este laboratório é um laboratório. Chama-se de realidade submersas. O facto de ser submersas e as gravuras não são submersas é uma coincidência, não é uma coisa. Não é razão. Este laboratório em alguma linha de investigação de elementos não classificados, mas sempre funcionam. Não classificados ou não, neste caso há é uma afirmação. Esta atividade acaba de disponibilizar em alguns substratos materiais e materiais que apresentaram museus. Pretendemos fazer com a mosquina, praticamente a instituição da tecnologia e de utilização artística. Definimos à partida os cinco tópicos de investigação: desclassificação, deslizamento, desmoramento e insurgência. Deste modo, deixamos trabalhar os territórios da arte e da ciência simultânea, através de um conjunto de objetos que vamos estudar, ainda sem material científico, que é muito importante nesta parte. Sem material científico, numa aproximação que questiona as metodologias e práticas do artista e do investigador. Suponhamos a importância desta ação artística contrapor à arte as metodologias da investigação arqueológica para o estímulo da descoberta de novas linhas de investigação científica. Ou seja, isto é um desafio tanto aos artistas como aos cientistas, neste caso aos arqueólogos, um desafio de tentar apresentar. Ela divide-se em seis títulos, que depois podemos ver melhor.
entretanto, como elas não vão estar presentes, nós gravámos o primeiro filme, que ficará disponível na sexta-feira para o Congresso, é o que vamos ver. A exposição tem, além destes elementos que foram presentes, estes seis, tem também um filme, não é esse que vamos ver agora, é um que depois podem ver, certo? Vai ficar disponível, tem a ver com o processo. Uma vez que a parte mais importante, ou mais importante, no parte significativo das obras que foram realizadas, elas estão disponíveis para o direito das famílias, umas outras foram atrapalhadas, e outras foram escolhidas, outras ficaram ao ar livre e não sabiam se iam estar. Mas a Joana está com o trabalho. Ela está presente por todo o trabalho. Portanto, isto tem esta. Ainda tem uma publicação, que ainda não ficou pronta, e vai ficar pronta dentro de dias, e depois apresentaremos. E que será a primeira edição de uma nova linha editorial chamada Livros da Rainha. Vamos então, se calhar, ver o vídeo. Quais são as notas? Aqui no ritual. Mapear a paisagem no corpo. Imprimir a paisagem no corpo. No processo de descoberta do lugar, encontramos nas baixas de todos esses espaços. Nos pediram para lá permanecermos mais um. Estabelecemos relações inesperadas com formas, materiais, cheiros, texturas da terra. A natureza fala connosco e diz-nos coisas que o seu corpo precisa de definir. Entra para dentro do nosso corpo, rapidamente, sem nos apercebermos. As formas do lugar tomam conta do nosso imaginário, tal como pensamos que aconteceu com aqueles que gravavam os animais de rocha, agora submersa há muitos anos atrás. Durante as caminhadas, encontramos motivos de surpresa, narrativas escondidas pela natureza, segredos da história do homem, formas que geram o encontro com o corpo, músculos apetitosos ao topo, cascas de tronco de pino que envolvem o nosso tronco comum, água corrente do rio, violenta e simultaneamente serena, pedaços de xisto que se abrem como páginas de um livro e se transformam em riscadores, maravilhosas cores para a escrita e para o desenho, o som do mar e uma queda de água ou luz. Sentir o lugar, sabendo que é sagrado, sacralizado há muito pelos nossos antepassados, que neles escolheram desenhar, eternizando um gesto poético. Através do desenho, fotografia, experiências de contemplação e composição da paisagem, refletimos individualmente sobre aquelas gravuras no papel. Muitas perguntas surgiram. Ao conversarmos os pensamentos um ao outro, encontramos o desejo comum de transformar o espaço envolvente com as gravuras, num lugar de paisagem altar, grande, num outro gesto poético, a magia outra celebrada nas marcas. Propomos um altar disperso que esconde, absorve e revela tesouros, amuletos, objetos ritualistas do presente e do futuro, criados por nós. Cada objeto criado será fundido na paisagem da cerimónia. A localização de cada objeto será mapeada em grafismos desenhados por um pano e ficará guardado no acervo do Museu Arqueológico do Fundão. Elsa Gonçalves e Mariana Fernandes. Esse objeto que elas falam é este, depois vai ser entregue ao Museu quando terminar a exposição, talvez quando terminar as várias exposições que se apresentam e que envolvem todo este projeto. Vai ser entregue depois do Museu. Isto é mesmo rigorosamente o mapa, é o mapa que aparece ali, só é visto ali. Portanto, nós agora colocamos um evento todo ali. Há uma parte muito importante, é o outro filme, que depois podem ver quando desejarem, é nesse filme que podem ver, é também em seis momentos, todo este ritual. E o correspondente das peças que estão no jardim, outras estão escondidas, aquilo que elas chamam a atribuir futuro. Isto quer dizer simbolicamente, não, até é uma história disso, mas não trata disso. E há coisas muito importantes que foram elaboradas
isso eu acho que é um jogo que eu vou falar da tecnologia e das relações que têm a tecnologia com a tecnologia. São coisas diferentes, vou fazer agora as mas depois foi um feito que se foi um movimento, acho que são coisas que estão muito próximas. A pergunta é a linguagem que utiliza e a metodologia para tentar descobrir coisas. Quando essas coisas não chegam a nós, esse conjunto de coisas não chegam a nós, nós também ficamos disponíveis para imaginar. E não há nada mais interessante do que o Miguel falar com os amigos porque encontrou. É sempre uma coisa mais importante. Aqui neste caso, a magia é que acontece um pouco ao contrário. São os artistas que vão ao contrário. De inventar, eu sei que tem essa dificuldade. Portanto, não estou com preços às compreensões do artigo de jeito. Nós agradecemos imenso, poder as vocês no sítio gráfico milenário, né? Essa primeira acrescentada. Né? É muito esse desafio do futuro, naquele sítio fantástico de imagem do quadrão. Vocês estão dando de responder a certeza de que continuar os sentidos, sentimentos, as posturas, as coisas boas para o resto do mundo. Trabalho diferente, vai ser deixado hoje por publicação, mas à noite, é possível.